pelota para el conjunto legendario. Viene Josué. Viene Colmán. Centro de cabeza. Morelli se quedó con la pelota. Juanito Alfonso. Salida para Sportivo Luqueño. Benítez. Levantó, quiere Marabel, a la carga va Salina, fondo de cancha, va a levantar el centro, queda para Marabel, define de primera Marabel, atento estaba Juanito Alfonso. Pero qué buena acción de la marca de Cabral y se viene a la carga ahora, 12 de octubre, quiere el segundo, pica también Núñez por allí, este es Marabel, amaga, quiere el remate, sacó el disparo, atento estaba Juanito Alfonso. Pero la pregunta, él se va a meter al área, Junior mete la pausa ahora, Marabel que por acá, que por allá va el disparo, no, prefiere la maga, el zurdazo. Juanito Alfonso. No, yo, la verdad, venía gesticulando. La compañía se apoya en el Loco Pérez. Jugó de primera para Vera. Se viene River, ataca el Quelito. Quiere el primero. Vera que va, cayó cerca del área. Y rebote. ¡Alfonso! Juanito Alfonso aparece para de River Plate. El fastidio de Cabral. Pelota que baja para el Loco Pérez. Ahí está en el área. El toque atrás la tiene Marcelito. Puede rematar de zurda. ¡Lindo remate! Apareció Juanito Alfonso. ¡Juanito! Quiere hacer respetar la distancia. Julia 2, atención. Va el remate de Godoy. ¡Alfonso! Ni a su complejo. No podía Pájaro. Saracho. Gauna Lugo. Cuando Gauna Lugo. Carrito Sarrúa. Viene Carrito Sarrúa. Con el tiro que desvía Juanito Alfonso. Sacó el disparo. Esa, atento Cabral. Busca Gaona Lugo, gana Gaona Lugo, Gaona Lugo con peligro, viene Gaona Lugo, el disparo que desvía Juanito, córner, tiro de esquina, Gaona Lugo se lamenta, ganó bien en la pierna Brian. Autoriza Ojeda y le pega Ayala, centro de Brian, arriba el primer poste de cabeza. Riveros, que aparece, Gaona Lugo para adentro, Gaona Lugo, tuvo que frenarse, la soltó para que aparezca el toque de Saracho, el pase para Brian de zurda. Y si Brian es para Gauna Lugo que escapa hacia afuera, Gauna Lugo, centro de zurda al medio sector, Arrúa está la pausa, el tiro de Arrúa, Juanito que responde y en los tiempos Juanito otra vez se queda con esa pelota. Brian le marcaba el pase, toque para Brian, la tiene Ayala, viene Brian, pégale Brian, jugando por el medio sector, le pega de afuera arriba, Arrúa, manotazo de Juanito y lo manda al córner. Le pega Brian, corre Villagra, viene Villagra. Gaona Lugo para la academia. Gaona Lugo se acomoda. Gaona Lugo con el tiro. Juanito, otra vez Juanito. Saca otro balazo y viene Carlos. Está por el sur del país. Sí. Está trabajando en el aspecto físico. Cuando se viene Chile, el remate de Frank Pizarro. Que por coalición. Juanito Alfonso. Deportivo Luqueño 0-0. El compromiso aquí en el Feliciano Cáceres. El cabezazo defensivo. La pelota le queda a Irala, rebote ahora para que le pegue a Ébalos, el arquero golpea en cabeza, atropella. Vergara, Vergara y Dos Santos a frente a la pelota, directo al arco, Vergara desde aquí, autoriza el árbitro, viene el remate, el arquero arrojado se saca el balón por un costado. Aquí se viene Dos Santos, a Derris Alegre, se mete Alegre, 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 tira al arquero, Juanito Alfonso. Acaba de sacarle el gol a Derris Alegre. A Vergara y el centro. La marca oportuna de Aquino. Godoy, Godoy. La pelota que termina sacando el arquero. El gran Frank. Quizás aprieta la pelota. Tiro libre para el equipo Gumarelo. Aquí puede estar el primero. Arranca Tacuara Cardoso abajo. El arquero en dos tiempos. Se queda con esa pelota Juanito Alfonso. Todo para él también. Y suerte para todos los árbitros. Es lo que le deseamos siempre. Ojo. Ahí está el centro. Pelota para Añasco. Intenta el cabezazo. Lo que se perdió el jugador de Nacional. El número 28. A Víctor Dávalos. Se proyecta este costado derecho. Ahí está Víctor. Dávalos y el centro. Pelota para Adam Vareiro. Cabeceó. Juanito se queda con la pelota a dos tiempos. No tiene dificultad el arquero. Freddy está adelantado por ahora, por lo menos. Ahí está Rojo, Rojo y el centro, pelota al primer poste, va quitando Miranda. En dos tiempos, Juanito Alfonso va quedándose con la pelota. Se amigó con él, va quitando David Mendoza, era Arturo Aquino. Santana juega, minuto para Rojo. Ahí está Rodrigo, Rojo va a buscar el arco, remató. Buen remate de Rodrigo, aplauso para Rodrigo. Excelente, expone el coronel y pierde la pelota. Vareiro presiona, juega para su hermano, Adam para Freddy. Ahora Adam va a rematar, Adam disparó. Chico, muy bien Juanito, aplauso para él. Aguada y el remate.
Quiere la pelota Juan Molinas. Le queda Mendieta, atención, buen panorama para Sol de América. Se viene Mendieta para Villagra. Villagra tira, salvó el arquero. Salvó Juanito Alfonso. Era el segundo de Sol. Cuando puedas, en el entretiempo, si podés. Sí. Si Campos y Florentín jugaron juntos en Cerro Porteño, viene el centro para Vareiro, cabeceó Vareiro. Juanito Alfonso se hace figura para desviar la pelota. Ataca Sportivo Luqueño, pelota para Rojas, a Rojas profundiza, Casas. El arquero Juanito Alfonso se queda con la pelota. Aquí se viene Dos Santos, a Derris Alegre, se mete Alegre, 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 tira al arquero. El arquero Juanito Alfonso acaba de sacarle el gol a Derris Alegre. Coronel y pierde la pelota, Vareiro presiona, juega para su hermano, Adam para Freddy, ahora Adam va a rematar, Adam disparó. Chico, muy bien Juanito, aplauso para él, Aguada y el remate. Clausura. Quiere la pelota Omar Molinas. Le queda Mendieta, atención, buen panorama para Sol de América. Se viene Mendieta para Villagra. Villagra tira, salvó el arquero. A sacarla Juanito. A sacarla Alfonso. Y es el arranque del partido. Pelota larga, lo busca a Beltrán. Salta Memo. Juanito Alfonso para Sportivo Luqueño. Juega Juanito. Busca Beltrán. Misma pasión presente el comentario del partido a cargo del señor Julio Samaniego. La salida de Cabral, el toque atrás para Juanito Alfonso, el hombre que había debutado en 12 de octubre de Itagua, justamente en un partido frente a Olimpia. Aquí en el Feliciano Cáceres, tocando atrás Cabral para Juanito Alfonso. Pelota larga de Miguel Benítez. Cabral atrás para Juanito, toca Alfonso, Villalba, juega Villalba. El aborigen en esta parte del compromiso, más abierto Luqueño ante la necesidad y con espacios para que pueda lastimar, con Chamorro para cruzar y Franco pisó el área. Franco no se mandó mucho al ataque en este partido, pero aquí... Está cayendo Sportivo Luqueño por 2-0. La saca Juanito Alfonso, pelota larga de Juanito, la busca Memo, de cabeza Memo. El momento, minuto 19 con 22 y contando, es como que entra en esa fase de... Pichón Villalba que juega atrás, la tiene Alfonso. Denis también, sí, Juan Gabriel Denis, perdón. Un abrazo para mi amigo Juan Denis también. Y también para Juan Gabriel Benítez, debe estar mirando el partido. Finísimo Benítez. Saca Juanito Alfonso, cerca de completar la media hora de juego en esta primera etapa. Alfonso. Si te pido, Julio, la más clara de uno y otro conjunto, ¿tenemos una jugada específica para señalar? Me parece más allá de la premura con la que tuvieron que despejar en estas últimas acciones, esa transición rápida, pelotas largas. Porque... El análisis, la opinión y el comentario del señor Julio Samaniego. Al zapatazo largo y alto de Juanito Alfonso, a pelearla por allí Beltrán en la marca. Es despejar. Pero también si tienen la posibilidad de colocar en el sector en donde vaya a estar algún compañero, lo debe hacer, digo, por ese pelotazo que metió Omar Molinas. Hace rato también estábamos hablando de a Castro, también cuando iba por ese sector Martínez. El golpe seco a la pelota fue de Alfonso. Y se le para el sector defensivo del Sportivo Luqueño en el sentido de esa soledad en la que se encuentra Dionisio el Loco Pérez. Se han agregado 2 minutos, amigos. Pelea Memo. Y el comentario del partido por parte de Carlos Randolfi. Saliendo Juanito. Carga Juanito Alfonso. Pelota larga. Busca. Juanito Alfonso para Sportivo Luqueño. La saca Juanito. Busca Beltrán. Respondía Rivera. Se toma su tiempo y sale Alfonso. Pelota larga arriba para Beltrán, la pelota Beltrán.